¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos visita hoy desde Tres Ríos la doctora Ana Cecilia Morice Trejos. Ella es la directora técnica y a su vez investigadora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, mejor conocido como INCIENSA. Bienvenida Ana a nuestro programa Conciencia y, y entendemos todo esto de las presas desde Tres Ríos, algo de locos que esperamos que algún día mejore. Sí, no, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme, Gustavo. Y sí, las presas para mí es un suplicio porque yo vivo en Escazú, así que no descazú, soy de Tres Ríos, de Escazú des, a, Tres a Tres Ríos de Tres todos Ríos los días a y de San vuelta. Pedro Así que ya ya me conozco las presas, pero aquí estamos, eso muchísimas es lo importante. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Usted es la investigadora principal de un proyecto que nos llamó muchísimo la atención, el cual se va a desarrollar Todavía no vamos a, a presentar resultados, tal vez algunos resultados de otras experiencias anteriores. Enfermedades olvidadas o desatendidas uh -huh. en Costa Rica. ¿Qué entendemos por una enfermedad olvidada, Ana? Ese es un término donde se englobó, se agrupó. ¿Es un término de ustedes o un término no, que se no, utiliza? No, no es un término nuestro, es un término que ya lleva varios años, que precisamente la Organización Mundial de la Salud lo incorporó. E incluso. Eh, en inglés se llama neglected, es así como desatendidas, olvidadas, rechazadas. Este, hay, hay algunos temas de estigma incluso con estas enfermedades. ¿Y por qué les pusieron un nombre? Eh, es un conjunto de 17 enfermedades. Algunas de esas no tenemos en, en Costa Rica. A, por nivel, eso. Mundial. ¿Son a nivel mundial. A nivel sí. nivel mundial. Sí. Por ejemplo, sí. la enfermedad del sueño, que la gente tal vez recuerda o ha oído en alguna... Aquí no hay eso, pero en África sí o eh, Dracunculiasis, que son enfermedades que no hay aquí de países de con condiciones climatológicas diferentes, aquí no la tenemos, pero en África sí. Entonces, eh, ¿por qué las incorporamos dentro de este término? Porque son enfermedades eh, que es, muchas de esas son tropicales, afectan a las poblaciones más pobres, están relacionadas también con condiciones, algunas de ellas de saneamiento, condiciones de pobreza provocan carga de enfermedad, o sea, provocan lesiones importantes, provocan problemas, y algunos de ellos son estigmatizantes, como por ejemplo la leishmania, que puede provocar úlceras y hasta algunas pérdidas de nariz o de orejas, depende de dónde, de dónde se provoque el daño, o la lepra, que son enfermedades que, que en este momento, si uno ve a una persona con lepra o en diagnóstico con lepra, no es la lepra que uno pensaba, así como de la edad media. Entonces, son enfermedades también estigmatizantes y que precisamente por eso han quedado ahí como rezagadas, olvidadas. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de... No, no, no quisiera, perdona que le interrumpe, no quisiera pensar que al afectar a las poblaciones más vulnerables son desatendidas. Pues o, fíjese, o, o hay, hay un problema ético ahí que me, que me que preocupa sí. y en el Yo creo que sí. Precisamente por eso se, se juntaron en unas horas como para poder tener un poquito más de fuerza. Y si sí hay un problema ético donde las autoridades de salud pública, los organismos como la Organización Mundial exacto, de la Salud tienen que velar y por exacto. eso dice no estas enfermedades están desencendidas cómo podemos enrumbarlas y conseguir financiamiento porque sí al final sí y sabe de quién es eh, un poco el olvido o de la desatención de las compañías eh, farmacéuticas. farmacéuticas exactamente por porque, qué porque son enf son enfermedades por, porque no les representa no ¿verdad? porque por ejemplo un nuevo tratamiento para el vih un antibiótico de última generación sabe que puede invertir, y, y es el negocio de ellos, hay que entender, yo no, yo no critico, este, alguien tiene que velar por esas poblaciones, y, este, y ellas están apoyando en esto, porque eh, no son enfermedades muy viejas, desde hace mucho tiempo se conocen, eh, los tratamientos, algunos de ellos son tratamientos que no hay mucha innovación, son los tratamientos que se han dado toda la vida, con efectos secundarios, no, como no se cuentan y como no se diagnostican, no son muchos los casos. Entonces no es muy rentable producir un medicamento nuevo o hacer todo un desarrollo para una enfermedad que es poco frecuente, entonces seguimos usando los medicamentos anteriores, pero llega un momento en que ni siquiera se producen los medicamentos anteriores, porque ninguna compañía farmacéutica a le interesa y, porque le interesa sí, la rentabilidad sí, sí, y como le digo yo no lo critico, es el negocio de ellos, alguien tiene que velar por estas poblaciones y por eso se juntaron dentro dentro de un solo grupo precisamente para tomar más fuerza. Y, el, y, al, y al juntarlos, es decir, bueno, tenemos que mejorar el conocimiento de estas enfermedades, tenemos que saber cuántas personas están afectadas, quiénes son, eh, eh, cuáles son los métodos diagnósticos, cómo podemos ver si la enfermedad va bajando o va subiendo, eh, cómo podemos garantizar que esa población tenga acceso a tratamientos. Correcto. Entonces, por ejemplo, en algunas enfermedades, por ejemplo, lepra, la Organización Mundial de la Salud eh, compra los tratamientos. Y se lo da a los países, el país les dice, bueno, yo tengo 200 casos y le da los 200 tratamientos para que el país tenga tratamiento, porque si lo licita, no hay nadie que lo vaya a licitar. Entonces, eh, por eso le digo yo, alguien tiene que velar por estas poblaciones y son las instituciones encargadas de velar por la salud pública. Al juntarlas, lo que hace es que les da más visibilidad, eh, las, las identifica. Mejora las normas, las guías, apoya el desarrollo de investigaciones, sistemas de vigilancia, asegurar tratamientos efectivos para estas poblaciones. Y, por ejemplo, en el caso de lepra, eh, lo que ha pasado en Costa Rica es que son tratamientos también entonces, muy largos, con efectos secundarios, entonces los abandonan. Entonces, bueno, veamos a ver, y eso es parte de lo que, de lo que se está trabajando, cómo podemos asegurar que estas poblaciones estrictamente tomen su tratamiento todos los días como hacemos con ejemplo con tuberculosis. Exacto. Entonces, el de Levi's va a tener que ir todos los días o asegurar que haya, y se le llama tratamiento estrictamente supervisado, de manera de que uno garantice que ese tratamiento se le continúe. Así que eso es un poco el por qué se englobaron en enfermedades Entonces, desatendidas. Este, este conjunto de 17 enfermedades es una nomenclatura internacional. Exactamente. Y ya en varios eh, países están haciendo un esfuerzo por reactivarlas, digamos, reactivar estudios, porque conocemos poco de, de lo que ha pasado con respecto a estas enfermedades en los últimos años. Exactamente. Y aquí le voy a transmitir un, un comentario al, al, al decirle a una compañera que vamos a grabar un... Un programa con estas enfermedades, le mencioné lepra. Uh -huh. Me dice, mira, ¿cómo van a hablar de lepra si la lepra no existe en Costa Rica uh -huh. desde hace 40, 50 años? Uh -huh. Ve, ve, ve uh -huh. qué interesante, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene esa concepción uh -huh. de ciertas enfermedades? Bueno, porque es una enfermedad olvidada. Este, eh, la gente, como nadie habla, como no se conoce, como los casos no se cuentan, como los casos no se diagnostican, no existe. Lo que, lo que, lo que uno no busca, no, no lo encuentra, ¿verdad? Este, y sí, lepra. Eh, también, Pero vamos a ver, Ana, tenemos okay. conocimiento sí. de, de, una, de un diagnóstico de lepra recientemente en Costa Rica. Sí, eh, con lepra, eh, y eso no es ahora, de, sino de años para atrás, eh, el Ministerio de Salud ha hecho todo un esfuerzo por identificar esos casos. Y también ahí hay algunos aspectos desde el punto de vista programático, porque eh, no sé si usted recuerda, hace, no sé, en los 70, yo, estábamos acá en ese momento, eh, en la caja... Eh, Costarricense de Seguro Social era la, encarga, eh, la encargada de, 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 de los servicios de salud, pero el Ministerio de Salud también tenía los centros y los puestos de salud y, y una serie de, de programas. Cuando se hizo la reforma, entonces lepra, por ejemplo, eh, pasó a la caja y entonces eh, se cayó, digámoslo así, en alguna medida el programa, el programa como un programa de vertical de vigilancia, claro. porque en la caja el paciente llegaba y lo diagnosticaban y se iba, claro. o sea, era un diagnóstico individual. Tengo que hacer una pausita, Ajá. ya regresamos. Okay. Gracias por continuar con nosotros estamos hablando con la doctora Ana Cecilia Morice de incienza nos comentaba en el segmento anterior Ana de que hubo un traslado de responsabilidades por ponerlo en términos muy sencillos de, de la vigilancia de la lepra a la caja ¿Qué pasó? Sí no solo y, de la, y, y tenemos de que la, unir el comentario que hizo mi compañera. Su compañera, que su compañera lo que preguntaba era, ¿Por ¿y, ¿y no hay lepra, lepra en este país? Y, y precisamente, bueno, eso es un ejemplo de por qué esas son enfermedades olvidadas, porque a la gente se le olvida que existen, Correcto. ¿verdad? Eh, y no, no solo con lepra, en general, los, los sistemas de salud han ido transformándose en el tiempo, y esto, bueno, es capítulo de otra conversación. Eh, pero antes los programas eran muy verticales, entonces el programa de malaria, el programa de tuberculosis, entonces había un equipo que velaba hasta por el último la última persona y, y, y era muy a nivel domiciliar. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Con la reforma de los servicios de salud, eh, en, en el caso de Costa Rica se dijo, no, todo lo que es la atención de las personas pasa a la caja y el ministerio tiene una función rectora de vigilancia, regulatoria, de promoción de la salud, una serie de, de funciones. Entonces, antes el ministerio, antes el ministerio eh, vigilaba y daba tratamiento a los pacientes con tuberculosis y lepra al pasar para la caja eso lo que hizo fue que los pacientes son atendidos pero no hay no hubo y ahora eso se ha mejorado una búsqueda activa de casos ni un seguimiento de casos ni una búsqueda de contactos sino que básicamente es el paciente llega al consultorio se le da tratamiento y se va que no es como debe ser atendido este tipo de, de enfermedades entonces durante los últimos años y precisamente hay una meta que nosotros nos hemos planteado de eliminar la lepra, Así que hacia ahí tenemos que ir. Ojalá que su amiga termine teniendo la razón. La razón. De aquí unos años dice: No, lepra no. Y que, sea, y que sea cierto que realmente no hay casos de lepra. Entonces, se, se, primero lo que se hizo fue: recuperemos todos esos casos, a ver dónde están. Existen, están con vida. De esos casos hubo casos secundarios porque la lepra tiene un periodo de incubación muy, muy, muy largo. Esto es una de las características también de algunas de estas enfermedades. Que no es como una gripe que usted sabe que se enfermó y le dio y entonces es como muy visible. No, claro. usted no asocia. Eh, una lesión eh, que tiene ciertas características y que parece lepra no esto debe ser algún hongo esto debe ser el sol debe ser cualquier cosa y nadie se imagina y pasa desatendida y pasa desatendida y, y, y va aumentando y le dan cremitas y le dan una serie de cosas y además este aunque es poco contagiosa es una enfermedad contagiosa entonces en personas con contacto muy cercano pueden contagiar a otra persona de sus contactos cercanos con lepra y piensan que seguro es un hongo o alguna cosa Necesitamos de un dermatólogo para un buen diagnóstico de lepra. El diagnóstico de lepra en este momento está a cargo de los dermatólogos porque no es fácil diagnosticarlo y no es solo a ojo, también y esto es parte también de las enfermedades olvidadas o desatendidas. Hay que hacer un cultivo. Me imagino. Hay que mejorar los métodos diagnósticos porque los métodos diagnósticos que se usaban se han mejorado. Entonces claro. ahora hay métodos de biología molecular, eh, biopsias y otra serie de métodos para poder saber si realmente es o no es. Y dentro de del olvidado también. Si no lo ven muy frecuente, si los médicos no, no, no lo sospechan, porque nunca, porque igual no, a lo mejor piensa igual que su amiga, lepra, no, aquí no, no hay, esperaríamos que me llegue un no paciente. No piensan que es claro. un caso de lepra, entonces no lo diagnostican, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es que, que la enfermedad se perpetúa. Y, y, y si no se cuenta, puede pasar olvidada. Entonces, con lepra se hizo todo un esfuerzo para que el Ministerio de Salud... Junto con la caja, retomar el programa, actualizar a las normas en el INCIENSA y ahí en nuestra participación, eh, adecuar los métodos diagnósticos. Entonces, ahora el, el Centro Nacional de Referencia de Tuberculosis, que así se llamaba, que es un laboratorio que tenemos nosotros en el Incienza, que es un orgullo para el país porque es de, de nivel de bioseguridad 3, o sea que tiene condiciones muy la, particulares la para el manejo de bacterias. Uh -huh. Ellos van a asumir, como el, la tuberculosis es un micobacterium y la lepra también, entonces ahora ya no, a, no se va a llamar de tuberculosis, ahora se va a llamar de micobacterias en laboratorio y va a ampliar su ámbito de trabajo para tratar de recordar y asumir, adoptar la lepra como una de las enfermedades sujetas de vigilancia. Entonces lo que vamos a hacer es como un barrido. Vamos de esa base de datos que el ministerio dijo, bueno, a ver, contemos los casos, busquémoslos y veamos a ver, a lo mejor ya está curado. Bueno, lo quitamos. No, mira, este no se curó. ¿O será que es o sea, de, de todos los pacientes reportados a la fecha, ustedes van a tratar de identificar uno por uno, de visitarlos al menos. ¿o? De, exactamente. Y no solo de visitarlos, porque ahí entonces se va a hacer, no solo llamamos un barrido. Vamos a volver a actualizar la información de cada uno para clasificarlos y decir, no, este está curado. Ah, no, ya no es, salió. Bueno, ¿y los contactos? Exacto. Hay algunos, bueno, a lo mejor surgen nuevos. Por ejemplo, solo en este año ya llevamos, o sea, igual hay casos nuevos, ya llevamos, creo que dos casos nuevos de lepra, que no son de esos viejos que estamos tratando de hacer un barrido y de actualizar la información. Siguen apareciendo o sea, casos en, de lepra. En, en, en tres meses tenemos tres casos nuevos de lepra. Eh, creo que Rica. son dos, este, dos en Costa Rica. Eh, Que se han diagnosticado precisamente por qué. Porque estamos fortaleciendo el sistema de detección, mejorando el diagnóstico, eh, parando las antenas. Este, con un trabajo muy importante con los dermatólogos, que afortunadamente son profesionales muy comprometidos y que a ellos les preocupa el tema, porque ellos sí ven, a ellos sí les llegan claro, estos claro. casos. Vamos a ver, un trabajo conjunto, usted ha mencionado Ministerio de Salud, La Caja, Inciensa, por supuesto, y la OPS. ¿Por qué Ajá. la OPS se interesa en este estudio en Costa Rica? Eh, la OPS surge, eh, y, y básicamente eh, le cuento así a nivel como de anécdota: el año pasado, eh, el director en Washington. Del grupo de enfermedades desatendidas vino a Costa Rica y se reunió con nosotros y me dice: Ana, te, te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no hace un estudio que me responda una pregunta? Un poco la pregunta a la inversa de su amiga. ¿Y por qué no hemos podido eliminar la lepra? Entonces, ante eso, todo el mundo tiene respuestas ah, porque eh, no se diagnostica, ah, porque no hay seguimiento, ah, porque las personas no se toman el tratamiento, eh, porque está estigmatizando y la gente no quiere saber qué tiene y entonces lo ignora. Y bueno, eso pueden ser muchas respuestas, pero probémoslo. Entonces, lo que digamos no, 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 es, no es decir lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso, que probablemente algunas de esas tienen sentido. Eh, a, a lo mejor todas las respuestas son esas, pero, claro. pero, pero bueno, hay que, hay que probarlas científicamente, metodológicamente. Para poder ver por qué no hemos podido eliminar la lepra. Y la pregunta es muy importante porque uno dice: si hay diagnóstico, si hay tratamiento, si hay formas de curarla, ¿por qué no tenemos cero casos? ¿Por qué seguimos teniendo 200? ¿Y por qué aparecen estos dos casos nuevos eh, eh, en, en, este este, en este año? Cuando claro. es una enfermedad muy poco contagiosa, que requiere pedir incubación muy largo, eh, esos casos son de algún caso. Que no, que, no se, que no se trató, que no se diagnosticó. Bueno, ahí tiene una respuesta de por qué no se diagnostica. Pero eso hay que probarlo. Me, y nos dice, bueno, porque ahí Costa Rica creo que tiene condiciones para dar una respuesta al mundo de una enfermedad que teóricamente es eliminable por todas estas razones y que no hemos logrado eliminarlo. Entonces, hay, ante eso estamos planteando una investigación que tiene varios aristas. aristas claro. Una es eh, que eso. Independientemente de la investigación, ya se está haciendo, es este barrido. Volver otra vez a recabar todos los casos y reclasificarlos y poder darles un seguimiento y un tratamiento estrictamente supervisado y poder buscar contactos activamente. No esperar a que la gente llegue, sino hacer una búsqueda activa. Otros llaman búsqueda activa. Correct. Pero lo otro es hacer entrevistas a algunas de estas personas para poder entender los porqués. Bueno, ¿por qué usted no se tomó el tratamiento? ¿O por qué usted no se hizo el diagnóstico a tiempo? Entonces, ahí vamos a tener el apoyo de, de las y personas y entender, de ciencias sociales. entender la, la, la otra cara de la, la otra cara, con respecto a la letra. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Continuamos hablando con la doctora Ana Cecilia Morice sobre enfermedades olvidadas, enfermedades desatendidas en nuestro país. Usted nos estaba comentando, yo le hice la pregunta de por qué la OPS se interesó en, en, en nuestro país. Estábamos diciendo, bueno, las características de ser un país pequeño uh -huh. y tener un buen registro de, de, de salud. Pero lo más importante que usted está indicando en ese segmento es que ustedes van a ir a, a entrevistar a cada una de las personas que de una u otra forma tuvo eh, eh, lepra en los, últimos, en los últimos años. ¿Qué información, Ana, sacamos de esa entrevista? Eh, ahí es una información más de tipo cualitativa, casi que es así como, como hablar, como una guía de entrevistas, porque no es eh, falso o verdadero, es, es tratar de recopilar la información, la historia de vida de esas, de esas personas. Ahí tenemos el apoyo de, de, de cientistas sociales, de antropólogos, que lo que queremos saber es eh, cómo fue el proceso de diagnóstico, que fue le, un poco la historia, de, la historia natural de la enfermedad, cuándo le salió la pequeña lesión, cuándo consultó. Eh, si consultó fue atendida, a lo ¿quién? mejor consultó y no le dieron el diagnóstico. Exactamente, hubo mal ¿Sí? diagnóstico. Sí, este, o sí le dieron el diagnóstico, pero no le dieron tratamiento, o no le explicaron el tratamiento, o sí, al, algunas gentes que están más incorporadas con, con o que ha estado trabajando con estas personas me dicen también que como el, como el tratamiento tiene efectos secundarios, este, y las personas con lepra también como que se se ponen un poquito más gorditas porque tienen ahí un proceso eh, linfático, entonces cuando empiezan a, tra a tomar tratamiento se, se, se chupan, digámoslo así, se ponen más flacas. Se jalan, Se dice. jalan, sí. Eh, incluso algunas lesiones que eran como blancas se las ponen negras. Entonces, ahí no, está mejor sin tratamiento porque no no identifican que es una enfermedad o no quieren as, aceptarlo porque, igual, hasta el mismo término, que eso es una de las cosas que vamos a investigar, que uno le dice, bueno, es que es un leproso. Bueno, entonces las personas no quieren. Hay, hay, un, hay, un estigmatización hay social, una estigmatización social ahí. Hay una estigmatización con estas enfermedades, muchas de estas. Son estigmatizantes, o tuberculosis, por ejemplo, que también este, incluso hace mucho tiempo, incluso en Costa Rica había el leprosario. Correcto. Eh, que entonces lo que hacían eran todos. Entonces, cuando uno le dicen que tiene lepra, eh, tal vez no quiere saber y entonces lo niega y no, no va a tratamiento. Todas esas cosas, vamos a tratar de indagar con, con algunos de estos pacientes para poder entender un poco más sus realidades y poder ver desde la perspectiva de ellos por qué no se curaron. Pero también tenemos que ver la perspectiva del proveedor, del, del médico. Ellos tendrán mucho que, que, que decirnos: bueno, es que cuando viene yo no tengo tratamiento, o no tengo métodos diagnósticos, o no tengo eh, quien me les dé seguimiento. ¿La caja provee el tratamiento a cada una de esas personas? Eh, precisamente por ser una enfermedad olvidada, aquí la Organización Mundial de la Salud, nosotros les decimos anualmente: son 200, necesitamos tantos tratamientos, ya no los proveen. Porque no, la caja no tiene a quién comprárselos porque no hay ninguna... No hay nadie que lo supla. Que lo supla. Entonces, claro. la Organización Mundial de la Salud y aquí organizaciones no gubernamentales, incluso la Fundación Bill Gates o otras fundaciones que están interesadas en apoyar y buscar financiamiento para este tipo de enfermedades, eh, ellos suplen para algunos eh, los, los medicamentos, que son medicamentos orales, para asegurar que todos los países... Eh, puedan dar tratamiento a las personas que diagnostican. Claro. ¿Cuándo termina esta investigación, Ana? Esto nos interesa mucho conocer de, de, de los resultados. Bueno, eh, en este año estamos haciendo primero, vamos como por etapas, primero el, el limpiar la, la base de datos, saber cuántos son, este, quiénes son, a dónde están. Eh, hacer un. ¿Cuántos barbido? son históricamente? En la historia de Costa Rica, digamos. Va, en vamos, la historia reciente, obviamente. Sí, también queremos, pero eso es como, como, aparte, entender un poco la historia. O sea, también queremos documentar, bueno, el mm. tema del leprosario y todo eso. En eso hay algunos libros escritos, esto es más como del, de la parte más histórica, pero tam, también queremos, como, darle un contexto histórico a todo esto. Pero eso se hace paralelamente. El a la leprosario era una instalación que queda ahí por Prusia, ¿verdad? Por en las faldas del volcán Irazú. Creo ¿verdad? que sí, fíjese por, que, por, por que no sé, ya a mí se me confunde con el de, el de tuberculosis, que yo sé que era el que estaba eh, allá por también, en sí, clima sí, frío. Ahí, porque, ahí en las la faldas del volcán Irasú, sí. porque, ay, mira, ese es el leprosario, ¿verdad? Sí. O sea, un término muy despectivo. Sí, cierto. sí, 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 bueno, sí. El sanatorio Durán. El sanatorio correct. Durán, pero ese era más para, para tuberculosis, así que correct. yo el leprosario no lo ubico, no lo ubico muy bien. Este, pero bueno, eso es parte de, del cambio que se hizo en la atención, de que no se trata de confinarlos y apartarlos y a, del y mundo, de la, sobre de la, todo claro. en enfermedades crónicas con tratamientos largos, no es aislarlos una semana, es años, ¿verdad?, que obviamente, y además los estigmatizan, ¿verdad? Correcto. Entonces, Entonces eh, para, eh, para este año tienen esa tarea de recopilar sí, toda la información. Y hacer de, algunas entrevistas a, a las personas este, que identifiquemos, sí este año también. Sí, este así como eh, algunos informantes claves de, de, de personas que nos pueden dar información de cómo se atienden, de la historia. Incluso comentaba antes de, de venir a entre esta entrevista este que hay algunas organizaciones no gubernamentales o personas voluntarias que están interesadas en el tema y aparentemente claro. hay una señora que tiene como una organización para, para pacientes con lepra. Y dice, uno, bueno, y no, bueno, no sabía yo. Entonces yo creo que también es, es importante claro, si alguien que nos está escuchando... ¿Tiene alguna información de historia, de, de, de conocimiento de pacientes? ¿Cómo haría de esa grupos? persona para contactarlos a ustedes? Eh, ahí yo creo que sería que nos llamen a Incidencia, que es el 11 que es el teléfono de la central. Y bueno, ahí pueden preguntar por mí si tiene alguna información adicional, porque precisamente por ser olvidadas hay muchas cosas que no conocemos Excelente, y a lo mejor hay claro. testimonios, este, información de histórica, eh, grupos que están trabajando el tema. Eh, que nos pueden dar información adicional para orientar. Ana, esos estudios son caros. ¿Cómo cómo está? Cuéntenos un poquito del financiamiento. ¿Todo viene la OPS o cómo cómo estamos con esto? Bueno, yo creo que, que mucho viene también del país porque la OPS nos puede dar y nos va a dar financiamiento para lo que nosotros le solicitamos. Bueno, que hay que contratar un entrevistador o lo que fuera para poder con, eh, hacer la entrevista. Pero es un poco como como el conocimiento de las instituciones. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ellos manejan la base de datos, y hay personas trabajando en esto, ellos van a participar y esos, pues son personas pagadas por, por el claro, Estado. Sí, claro. eh, nosotros en el Inciense, el laboratorio de micobacteriología, que ahora ya no se llama de tuberculosis, se llama de micobacteriología, ellos van a hacer todo el proceso de diagnóstico de algunas pruebas que solamente se hacen ahí y eso no tenemos contemplado dentro de nuestro presupuesto. Eh, la caja también, la participación de los dermatólogos, pues va a ser una participación, ellos están muy comprometidos dentro de su trabajo para poder hacer un mejor diagnóstico. Entonces, al final, más allá del conocimiento que se genere, creo que algo importante es que es crear capacidad en el país para que esto no sea solo un estudio, sino que nos permita llegar a la pregunta que me plantearon, a tener cero casos y cero nuevos casos sobre todo. De lepra en nuestro país, pero para eso necesitamos un poquito de conocimiento, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿La meta se alcanzaría en el 2015? Creo que nos dijimos cuál era esa fecha de. Eh, de. Hay varios tipos de meta, incluso eh, cuando yo les dije, bueno, pero es que hay que eliminar, no, pero si sí ya está eliminada, porque eh, hay una meta de eliminación como problema de salud pública, que es alcanzar una tasa menor de X de tanto, número, claro. que eso se alcanzó hace unos años. Correcto. Pero uno es más ambicioso. No, yo no quiero decir que eso ya no es un problema de salud pública, yo quiero saber y asegurar que no hay casos nuevos si yo puedo evitar casos nuevos entonces ahora es, la meta de eliminación es eliminación de la transmisión o sea que no haya nuevos casos eh, porque hubo una persona acá que contagió a otra correcto que esa es una correcto. meta de eliminación cero casos digamos cero así. casos que correcto. eso es una meta que como país eh, no creo que para el 2015 yo eh, la meta de eliminación está el 2015 pero es una meta más pero taza. bueno, al menos el conocimiento básico, eh, no, yo que yo, unos dos años más o menos se podría tener. Yo pienso, sí, yo pienso que tal vez de aquí a unos eh, tres años, porque estas personas tienen que completar tratamientos, si aparecen casos nuevos tenemos que tratarlos, darles seguimiento supervisado. Correcto. Y yo diría que tal vez unos tres, cuatro años, tres, cuatro años. podamos alcanzar Lamentablemente, cero casos nuevos. Se nos fue el tiempo, Ana. Muchísimos éxitos, no solo con este estudio particular de lepra, sino con algunas de las 17 enfermedades englobadas en este término de enfermedades olvidadas. Sí, afortunadamente las 17 no las tenemos nosotros, pero Entendemos. sí muchas de esas. Muchísimos éxitos y muchísimas gracias, gracias también a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de canal UCR.